Hola amigos, esta semana en Deluxonomist voy a hablaros de las drogodependencias y de las adicciones en general, ya que estas no siempre están necesariamente vinculadas a una sustancia, sino que pueden ser de tipo comportamental, como es en el caso de las ludopatías, por ejemplo. Para hacerlo he contactado con la Fundación Recal, presidida por Maximiliano de Habsburgo. El archiduque es un ejemplo de cómo las drogas pueden azotar a cualquier estrato social y a cualquier familia. Desde allí me han contado un montón de cosas, por ejemplo, que las principales adicciones adolescentes a partir de los 13 y 14 años son el alcohol, los porros y los videojuegos. Por todo ello, os invito a que vigiléis a vuestros hijos en estas edades y a que estéis muy pendientes y a que leáis el artículo esperando que os resulte de interés. Hasta la semana que viene.